Hemos venido al... Es por aquí, ¿no? Hemos venido al evento de estas zapatillas con drop negativo, mirad. Mirad qué zapatillas más raras, ¿eh? Parecen las de pista, la de velocista. Así que te obligan a ir de puntas. Hemos seguido las huellecitas, el suelo. Y para adentro que vamos, ¿no, Juanma? Sí. Y es, una vez más, insistimos que es la primera vez que se ponen estas zapatillas. Estos vídeos los grabamos hace un par de semanas, escasamente. Y esta atleta es una atleta de cierto nivel. Creo que tiene en torno a 32 minutos en 10.000 aproximadamente. También vemos como la amplitud de zancada es mayor con FBR. A priori la velocidad era la misma. Fijaros que contacta con el suelo. Pues hemos terminado la charla, una charla muy interesante que nos hacen ver que tres universidades han estado detrás de esta charla. Y bueno, es prácticamente una zapatilla que al no tener talón te obliga a ir de puntillas. Y entonces pues va muy bien. También lo han colaborado con estudios científicos de que te evita el tener ese impacto tan agresivo en el talón. Y entonces te obliga a puntear un poquito más, tener mejor eficiencia de carrera y mejor técnica de carrera, y así evitar lesiones y recuperar lesiones, ¿no? Entonces vamos a probarlas ahora, que nos da la posibilidad. Nos ha dicho que es un producto 100% español, o sea, la hacen todo aquí, el material, la idea, todo. Entonces vamos a ver qué tal es. Por experiencia con mis atletas, con los atletas que hemos hecho las pruebas tester, ¿qué pasa? Que la gente le mola y dice, hostia, pues yo mañana se ve bien a hacer 10 kilómetros. Luego a los 3 días sobrecargas musculares, que es lo que suele pasar cuando se pasa, ¿eh? Entonces hay que ir poco a poco para que esos ligamentos, tendones y músculos se adapten, ¿vale? Entonces si tenemos esa paciencia vamos a conseguir sacarle el mayor rendimiento al concepto. Bien. Cosas puntuales que creo necesarias explicaros. Primera. En cuanto a biomecánica de carrera, ahora yo estoy en una posición de reposo, ¿vale? En posición neutra, ¿vale? Equilibrado. Si yo proyecto mi punto de equilibrio sobre esta cruz, perpendicularmente voy a tener mi punto de equilibrio ahí, ¿vale? Si yo hago ahora fuerza con mis pies hacia el suelo, por la tercera ley de Newton, acción-reacción, voy a ir hacia arriba. Si hago fuerza, ni avanzo ni voy hacia atrás. Consecuentemente, ¿cuándo voy a avanzar yo hacia adelante? Ya nos hemos puesto, la verdad es que las sensaciones no son nada extrañas, pensaba que iban a ser más extrañas. Y nada, en principio noto que son un poco más duras, o sea, son rollo pista. Y lo bueno es eso, que te obligan como a ir de puntillas. Ahora las vamos a probar y a ver qué tal. Yo me he pillado el número más grande que había, este es el modelo Noah, como podéis ver aquí. ¿Ves? Noah. Y bueno, a ver qué tal. Estamos probando y la situación es buena. Te exige como correr. Al final, ¿no? Mira, aquí está todo el pelotón. Pero un poquito más de sensaciones. Esto se lo hicimos a los keniatas en Calatayud también. Estáis haciendo lo mismo que ellos, ¿eh? De hecho, si lo seguís en las redes, ellos querían, probaron como ahora y tenían una carrera de 10 kilómetros al día siguiente, querían competir con ellas. Les dijimos que no, porque por muy keniatas que sean, he dicho, hay que adaptarse poco a poco, ¿vale?
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte esta, de aquí arriba, que es más dura, va a ir a hacer un poco un progresivo. Pero no os matéis, no quiero que os rompáis, ¿eh? Simplemente que corráis un poco de menos a más para que sintáis sensaciones a medida que vais corriendo rápido. La teoría dice que la energía elástica, como la goma, cuanto más la estire, más me va a responder. Cuanto más rápido vaya, más energía elástica voy a generar. Pero con moderación. De cada zancada, de cada compañero y compañera, ahora no se ha escuchado ningún ruido casi. Mirad, no sé si es... hay un vídeo que en Sheffield grabamos muchos vídeos, y el Javi, que está ahora allí, se dio cuenta, vimos cuando corrían con las otras zapatillas, las Five Fingers, hicimos la prueba realmente con tres, con las Five Fingers de Vibram, con unas convencionales y con el concepto FBR. Que eran zapatillas normales que nos quitábamos el talón y ya estaba, el FBR no existía. Bien, y nos dimos cuenta en los vídeos que cuando corrían con las zapatillas normales y talonaban, hacía mucho más ruido. El ruido que en las carreras, en la salida se nota. Pues las acabamos de probar, hemos hecho algún progresivo y hemos creado un par de minutos y la verdad es que va genial. Te obliga a ir de puntera, que es lo que a mí me gusta. De hecho, tengo muchas ganas de probarlo el tema montaña, porque yo bajo de puntera y subo de puntera y creo que es algo muy guapo. Así las conseguimos probar un poquito más. Es cierto que hace falta una adaptación porque hemos hecho los progresivos y es verdad que no me vería haciendo una serie de 1000 o de 5000 ahora mismo con este tipo de zapatillas, pero sí que es cierto que notas que como que te cuesta menos despegar. Entonces es como que vas mucho más rápido, o por lo menos vas más rápido cansándote menos. Esa es la sensación que se me queda. Ahora vamos a ponernos las zapatillas nuestras normales para ver la diferencia. Vamos. Os vais a reír, pero hemos probado de las zapatillas que nos han dado, de estas FBR Noah, a las nuestras, las de Dora normal, y ya hemos notado, solo estando de pie y caminando, como que el cuerpo va para atrás, en vez de estar, ¿no? Como que te empuja para adelante estas zapatillas. Ya hemos notado esta diferencia, ahora veremos corriendo. Vaya pasada, ¿eh? Chicos, de verdad, qué pasada. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Pues hemos terminado ahora mismo ya la prueba. Y lo cierto es que nos ha gustado mucho, estábamos comentándolo con Juanma, que se nota muchísimo el tema de puntear y que ya no es solo eso, sino también el tema de que eres mucho más eficiente y como te, el barocentro, ¿no? Como se podría decir, te lo echa para adelante, pues te sientes como que te obliga a correr más rápido. Me recuerda un poquito la sensación de... Normalmente la fuerza es que tú cuando vas corriendo y pisas el talón, es como parar y volver a arrancar. Sí, eso es. Aquí como el talón no pisa, es todo pues bastante más fluido y más rápido. Entonces ganas ahí pues unos segundillos o un segundillo en cada pisada, que al final pues se nota bastante. Sí, a mí, como decía, me recuerda un poco a cuando estás nadando y coges las palas, que te notas como que te impulsa, como que se nota cuando haces el ejercicio bien técnicamente, como que te impulsa, te obliga como a hacer el ejercicio bien, ¿sabes? Pues y los gemelos pues trabajan mogollón, eso sí. Sí, sí, sí. Mucho más que una zapatilla normal. Es como llevar casi una voladora de competir, pero más exagerado. Claro. Además, lo estábamos hablando, que sería también interesante en bajadas y tal, porque, claro, como no tienes talón, puedes bajar un poquito más también, ¿sabes? Y puedes tener más equilibrio. O sea, la probaremos, será muy interesante. Van a ir sacando diferentes modelos en un futuro, pues de competir, de trail, más amortiguación, menos. Iremos probando y a ver cómo van. Os dejo en la descripción la página web por si queréis ver, hay muchos estudios también que lo colaboran. Y bueno, y en el canal de Juanma tenéis toda la charla. Así que a darle caña y adiós. Vale. Un abrazo.